Amigos, les quiero contar que estuvimos de convención, no se pueden perder este vídeo porque van a ver todo lo que estuvimos haciendo este fin de semana, exactamente el día sábado, una convención que hubo aquí en la ciudad de Bogotá, un solo día, solo el sabadito, como lo pueden ver ahí, habían bastantes mesas, bastantes personas, así que atentos. Bueno, como les comentaba, estuvimos de convención, les cuento que había muchas mesas, había muchos expositores, muchos compradores, muchos vendedores, tuvo una muy buena acogida esta convención que realmente nos dejó muy pero muy contentos, ya que como ustedes lo van a ver en el transcurso del video y en el transcurso de esta semana, obtuvimos piezas realmente espectaculares, como siempre piezas dignas de colección, así que arrancamos con nuestro día. Aquí, como pueden ver, estábamos viendo algunos artículos de colección, estamos viendo billetes realmente espectaculares. Aquí en esta mesa lo que nos llamó la atención fueron algunos billetes realmente muy antiguos, habían billetes muy costosísimos, prácticamente imposibles de adquirir, pero más sin embargo obtuvimos piezas que realmente nos dejaron muy contentos. Bueno, encontramos esta mesa con billetes colombianos, con billetes mexicanos. Miren esta preciosura de billete, un billete mexicano realmente muy pero muy precioso, y les confieso que en esta mesa sí hemos adquirido algunos billetes y quiero que ustedes me digan a ver cuál de todos los que ven ahí hemos adquirido. Les cuento que aquí encontramos unos billetes mexicanos que, por cierto, el día miércoles estaré compartiendo en este canal. Miren esta preciosa moneda de 1869, una moneda realmente espectacular, una de las más impresionantes que logramos observar en el día de hoy. Aquí, como les comentaba, habían billetes de todas las denominaciones, de todos los países. Imagínense cuántos billetes habían en esta convención, miles y miles de billetes y miles y miles de monedas. Bueno, y aquí encontramos un compañero de Costa Rica. Personas de varias partes del mundo estuvieron en esta convención numismática, y aquí en esta mesa encontramos billetes y monedas realmente espectaculares, billetes de Colombia, de Panamá, de Bolivia, de Venezuela, billetes y monedas que realmente marcan un hito en la historia del mundo numismático de cada país. Les quiero contar que aquí también en esta mesa adquirimos una pieza realmente espectacular. Les vengo comentando y ya les he dicho varias veces que lo que hemos adquirido en esta convención lo vamos a presentar en esta semana, pero creo que no nos va a alcanzar, así que vamos a necesitar esta semana y la próxima para compartir con ustedes monedas y billetes que hemos adquirido. Realmente hubo mucho aforo, muchas personas comprando, como ustedes lo han podido notar. Realmente fue una convención muy exitosa por el movimiento y las visitas que hubieron. Bueno, aquí estamos en una mesa muy interesante, la mesa de don Giovanni Robay. Yo quiero extender un saludo muy grato para él, ya que gracias a él hemos conocido mucho del mundo de la numismática. Al igualmente quiero extender un fraternal saludo para nuestro amigo Faiber Méndez y nuestro amigo mexicano Getzael. A estas tres personas logramos comprar, negociar, y aquí estamos adquiriendo unos billetes realmente preciosos que, como les digo y les prometo, estaremos compartiendo en un futuro no muy lejano en nuestro canal. Así que les pido estén muy atentos, comenten, compartan. Quiero que en los comentarios me cuenten si ustedes van a las convenciones o no lo hacen. Les cuento que vamos a tomar muy seria la tarea de estar en las convenciones, en todas las que podamos, porque hemos entendido que allí en las convenciones encontramos piezas realmente fenomenales y, además de todo, compartimos de este maravilloso mundo de la numismática. Bueno, aquí llegamos a otra espectacular mesa con billetes y billetes y más billetes, monedas medallas, había unas medallas realmente muy preciosas, y damos gracias a cada expositor porque todos tuvieron una actitud realmente muy pero muy amigable, todos muy contentos porque pues además de que nos estaban enseñando, estaban compartiendo con nosotros ese momento tan especial que solamente se da en una convención. Así que agradecemos a cada expositor por su buena actitud y por su gran compañerismo y entrega. Bueno, y aquí estamos en la mesa de nuestro amigo ya mencionado del país de México. Aquí encontramos billetes realmente espectaculares. Les quiero en un momento mostrar tres piezas que hemos adquirido para que vean este pequeño abre bocas de lo que se viene en nuestro canal, presentando piezas realmente inéditas, dignas, muy dignas de colección. Aquí habían monedas, aquí habían medallas, los billetes mexicanos realmente para nosotros son muy especiales porque sus billetes son muy hermosos, al igual que los billetes de Estados Unidos, pero los mexicanos de por sí nos encantan. Nos hemos estado especializando en coleccionar billetes mexicanos por su historia, y quiero que vean esto, miren, tres billetes realmente espectaculares, estos dos últimos, los que ven ahí, mexicanos, con una historia realmente espectacular que aquí en nuestro canal la verán. Ahí a quien viene a venir es nuestro amigo Faiber Méndez, saludos para él y saludos para todos. Bueno amigos, y por último nos encontramos en esta espectacular mesa donde encontramos libros muy pero muy interesantes con una información realmente espectacular, libros en los cuales podemos encontrar la historia numismática de Colombia, libros realmente espectaculares, realmente muy pero muy completos para el uso de nosotros los coleccionistas numismáticos. Amigos, esto es todo por hoy. Los invito, suscríbanse a nuestro canal, comenten qué tal les parece este video y también compartan nuestro contenido. Hasta la próxima.